como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja Primero Ecuador. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Todos amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Así también puede seguir nuestro noticiero a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Sistemas de diálogo nacional se institucionalizarán, así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano. Asamblea Nacional aprobó la ley de paraísos fiscales. Banecuador ha entregado más de 40 millones de dólares para potenciar el cultivo del cacao. Y en lo internacional, a un año y medio de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en Argentina, la economía no despega. Iniciamos contándoles que el presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que se institucionalizarán los sistemas de diálogo nacional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Enfatizó además que el proceso será parte de la articulación de la política pública para los próximos años. El Pleno de esta Asamblea, con 116 votos afirmativos, resolvió respaldar y aprobar el proyecto de resolución estratégica para el diálogo y participación ciudadana. Este proyecto tiene una clara intención y es articular todo el proceso también emprendido por el Gobierno Nacional para consolidar todas las acciones, toda la articulación de la política pública que se va a requerir en estos próximos 4 años alrededor también de reformas y de nueva normativa legal en aspectos tan fundamentales como ya lo hemos dicho acá en la Asamblea, que son el empleo, el emprendimiento, la producción, temas alrededor del sistema tributario, los temas específicos de uso de suelo y, por supuesto, también la lucha contra la corrupción y la prevención de todas las violencias. Lo importante es que la resolución que aprobó la Asamblea Nacional va en la línea de respaldar, reitero, asambleístas que votaron a favor el proceso de diálogo emprendido por el presidente de la República, pero generando también en la Asamblea Nacional una institucionalidad que le va a dar un carácter de fuerza procedimental, porque de nada serviría que simplemente aprobemos un sistema de diálogo si ese sistema de diálogo no va a estar institucionalizado. Institucionalizado el sistema de diálogo en el Ejecutivo, institucionalizado el sistema de diálogo en el Legislativo, pues podemos tener una articulación, yo diría que prácticamente perfecta, para que los ciudadanos sepan que todos aquellos temas que sean tratados en las diferentes mesas
de este proceso que se ha emprendido, pues van a ser resueltas, tanto en el Ejecutivo como también en nuestro caso en el Legislativo. Reitero, no solo en el orden de la normativa, sino también en el orden del control político, es decir, de la fiscalización. El sistema de diálogo, reitero, está ratificado en la decisión de la Asamblea Nacional de ser respaldado y también de contar con una metodología que no deje esto solamente como un tema declarativo, sino sea un tema efectivo en el territorio y efectivo también en las acciones, tanto para la legislación como también para el control político. En otros temas, les contamos que la Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves la ley de paraísos fiscales con 107 votos afirmativos y 18 negativos, sin que se presentaran votos en blanco ni abstenciones. De esta manera, Ecuador se ubica a la vanguardia internacional con una normativa para afrontar los paraísos fiscales y luchar en mejores condiciones contra la corrupción. La legislación permitirá cumplir el mandato constitucional aprobado durante la consulta popular del 19 de febrero de 2017, referente a la prohibición de que los funcionarios públicos posean bienes o capitales en paraísos fiscales. En la consulta pasada ganó el sí con un 55.12% contra el 44.88% del no. La ley de paraísos fiscales se constituye ya ahora que será remitida al Ejecutivo, en uno también de los aspectos claves y reitero, vanguardistas en la lucha contra la corrupción. Tal vez mencionar algunos de los puntos esenciales de la norma. En primer lugar, que ningún funcionario público, ni actual ni a futuro, podrá tener cuentas, podrá tener sociedades anónimas, sociedades limitadas, podrá tener bienes, incluso inmuebles, en los denominados paraísos fiscales. Y que en caso de que se determinare que algún funcionario público tuviera esos bienes o esos capitales o esas empresas, la Contraloría General del Estado tendrá un procedimiento establecido para que se pueda dar el juzgamiento y la sanción respectiva. Antonio Intriago Williams fue nombrado gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL-EP. A través de un video publicado por la institución, el funcionario manifiesta su designación por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Intriago también aclara que no pertenece a ninguna tendencia política, pero conjura con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Ante las aseveraciones públicas infundadas, me permito manifestar que el señor Presidente de la República, Lenín Moreno, me ha designado como Gerente General de CNEL-EP con el propósito de llevar una administración responsable y coherente, manteniendo el servicio eficiente y mejorando la distribución de la energía eléctrica que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha durante estos 10 años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de 8 años. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestra mi hoja de vida y mi experiencia. Seguiremos trabajando para garantizar un servicio adecuado en todos los rincones del país. Y esta mañana se inauguró el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial en la ciudad de Quito, con la presencia de Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. En esta nueva sede, 132 postulantes a jueces iniciarán el curso de formación inicial bajo la modalidad presencial y virtual. En su discurso, el titular del Consejo de la Judicatura enfatizó en la necesidad de seguir consolidando la carrera judicial con estabilidad para los funcionarios y capacitación integral. Esos aspectos son la modernización. Otra cosa mucho más profunda es la transformación. Con recursos se puede modernizar, pero la transformación se hace con ética, con valores. Esa es la profunda y verdadera transformación del sistema de justicia. Lo otro nos permite servir mejor a la ciudadanía, nos permite dignificar
el servicio de justicia. Había que hacer ambas cosas. Había que modernizar, producto de un abandono de décadas de la función judicial ecuatoriana, y hoy puede presentarse como una de las funciones judiciales de mayor modernidad. Pero asimismo, igualmente, el tema del afianzamiento, de la ética, de la independencia judicial y la transparencia judicial son los aspectos más profundos y de fondo. En este centro se llevará a cabo el curso de formación inicial para la carrera judicial jurisdiccional sede Quito, el mismo que a partir de mañana en su modalidad presencial será impartido en estas aulas, pues nos permitirá continuar fortaleciendo las competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, servidores judiciales, docentes y también los estudiantes de derecho. Con la creación de este centro de formación y capacitación que tiene la sede en esta ciudad de Quito, que acogerá a postulantes de las provincias del Carchi, de Imbabura, de Pichincha, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Santo Domingo de los Áchilas, quienes contarán con el apoyo de 39 docentes de los 103 que conforman el equipo de formadores a nivel nacional de la Escuela de Formación Judicial. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Banecuador impulsa la producción orgánica y el procesamiento de cacao a nivel nacional. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayuda aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de paya. El internet agilizó a esta parroquia, se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose y ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Estado es el responsable de entregar medicamentos seguros y eficaces a la población. Para ello se han implementado una serie de mecanismos para garantizar su distribución. En este contexto, el Ministerio de Salud hace un llamado a un encuentro nacional para establecer estrategias que fortalezcan el acceso a los medicamentos entregados en el Sistema Integral de Salud Pública. El trabajo que realiza el Gobierno Nacional para el tratamiento de las enfermedades catastróficas y el acceso a medicamentos debe continuar y fortalecerse. Para ello, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, plantea un encuentro a nivel nacional con varios actores, como la academia, farmacéuticas, organismos internacionales, entre otros, para encontrar soluciones y mecanismos eficientes que garanticen el acceso y uso racional de fármacos. Estaremos realizando un gran evento internacional con la participación de varios ministros que ya han confirmado su asistencia, de varios organismos multilaterales, de varios miembros de la academia, y agradecemos también la participación activa de la academia en este, que es un tema altamente técnico, insisto, para un evento internacional en el que podamos discutir, en el que podamos recibir los aportes de todos estos actores, para poder generar, insisto, una política de Estado que, una vez analizadas todas las aristas de este problema, pueda ayudarnos
atender mejor las necesidades de nuestros pacientes, de nuestros ciudadanos. El Ministerio de Salud destinó para este año 318,2 millones de dólares para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, cifra que representa un incremento del 14.5% en comparación al año anterior. Para esta adquisición se utiliza el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, una herramienta que se ha constituido a través de un diálogo permanente con varios sectores. Actualmente este cuadro contiene 787 formas farmacéuticas. De esta cantidad, 216 son para tratar enfermedades catastróficas. Con una periodicidad de cada 2-3 años, se reúnen un comité técnico, no es un comité político, es un comité técnico de varias instituciones del Sistema Nacional de Salud. Esto incluye IES, Fuerzas Armadas, Policía, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, Junta de Beneficencia, SOLCA, gremios como la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación de Químicos Farmacéuticos y, por supuesto, el Ministerio de Salud. Sobre aquellos medicamentos que no se encuentran en este cuadro, la experta catedrática María Belén Mena aclaró que esta situación se debe a que existen medicamentos que son usados en ensayos clínicos que no están listos para usarse, y el Estado debe asegurar la entrega de medicamentos seguros y eficaces a la población. La principal razón es por un tema de seguridad. El Estado debe ser responsable de garantizar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que sean más seguros para la población. Por su parte, Ana Lía Pora, representante de la Organización Panamericana de la Salud y que prestará cooperación técnica para generar una política de Estado que responda mejor a los pacientes, manifestó que los países que han avanzado en el tema de acceso a medicamentos es gracias al diálogo. Obviamente el tema de acceso a medicamentos se veía como una oportunidad, pero también como un desafío. Porque si hay un elemento que plantea problemas muy difíciles de solucionar, problemas que nosotros llamamos multidimensionales, es el acceso a medicamentos. Con este propósito, la ministra de Salud recalcó en la corresponsabilidad que debe existir con las farmacéuticas para la disponibilidad de medicamentos y así garantizar su entrega en el sistema de salud pública. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Banecuador impulsa la producción orgánica y procesamiento de cacao a nivel nacional. Esta entidad ha entregado más de 40 millones de dólares en créditos para potenciar el cultivo de este producto. Durante los últimos 13 meses, cerca de 10.600 ciudadanos dedicados a la actividad cacaotera recibieron créditos por parte de Banecuador BP por un monto superior a los 40 millones de dólares para financiar distintos proyectos de mejoramiento de cultivos, acopio, procesamiento y comercialización, lo cual incluye un trabajo con asociaciones y organizaciones agroindustriales. Estamos mejorando, estamos implementando sistemas de riego en las fincas. Esto nos permite mejorar la calidad, nos permite incrementar la producción y por ende vamos a tener mejor calidad para poder sacar un chocolate de mejor calidad. Y ese ha sido un poco el aporte de Ban Ecuador que hemos tenido. Pero hoy estamos ya como Pepa de Oro, como corporación de segundo grado, estamos planificando hacer un crédito de en Ban Ecuador para la comercialización. Pablo Fuente, propietario de la finca Dos Hermanos, ubicada en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, accedió a un crédito de la banca pública y destaca las condiciones en plazos y periodos de pago que se adaptan a su ciclo productivo. Y tenemos este crédito que con una ventaja de que a los 3 años que tenemos que comenzar a pagar en el interés. Por lo pronto tenemos que pagar nada más que es el interés del capital. Y a los 3 años que esta planta comience a producir, ahí sí tenemos que pagar capital más interés. Una gran ventaja para nosotros los que hemos hecho crédito. Por su parte, Edgar Carranza, quien dirige la Corporación de Organizaciones Campesinas, La Pepa de Oro, que agrupa a 13 asociaciones con más de 250 socios productores de cacao orgánico, quiere dejar de lado a los intermediarios a través del fortalecimiento de sus organizaciones. El trabajo asociativo es probado y es importante seguirlo potenciando. Y Ban Ecuador lo vemos como una gran oportunidad para que las asociaciones, para que las corporaciones como la Pepa de Oro tengan que salir adelante. Porque esto permite generar fuentes de empleo. Esto permite también integrarnos con las asociaciones. La Pepa de Oro como organización de segundo grado ya tiene un renombre
provincial y nacional. Y esto es importante porque quienes estamos involucrados y quienes estamos al frente de esto somos campesinos. Somos campesinos, nosotros mismos somos trabajadores, ¿no? Nosotros mismos somos los que comandamos la pepa de oro, somos los que fabricamos el chocolate. Y eso es digno, pues, para nosotros como agricultores, ver llegado a esa escala importante. Vinces tiene una larga tradición en la producción de cacao fino de aroma. Grandes industrias mundiales buscan estos frutos para la elaboración de reconocidas y a veces exclusivas marcas de chocolate gourmet, según refieren sus agricultores. Claro, porque el cacao nacional es el mejor, pues. El fino de aroma, pues. Mejor cacao nacional. El chocolate es bueno, pues el chocolate. Y otro cacao tiene un saborcito que no iguala al cacao fino de aroma. En la provincia de Los Ríos, Banecuador ha entregado más de 12 millones de dólares en créditos para la producción de cacao, uno de los productos ecuatorianos más vendidos al mercado internacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y la conservación del cóndor es una prioridad para el país. Este 7 de julio se conmemora su día, una fecha que busca crear conciencia en la población sobre la importancia de esta ave emblemática para el Ecuador. Este 7 de julio se celebra el Día Nacional del Cóndor, ave emblemática del Ecuador y una de las aves voladoras más grandes del mundo. Esta fecha tiene como objetivo recordar no solo la importancia de esta especie, sino alertar a la población sobre su peligro de extinción, pues en el país está catalogada como una ave en peligro crítico. Justamente para contrarrestar esta problemática, en el 2009 se publicó mediante registro oficial la Estrategia de Conservación del Cóndor Andino en Ecuador y se ha desarrollado 10 iniciativas a favor de su cuidado, como el control de la cacería, prohibida desde enero del año 2000. Su hábitat principalmente se encuentra en los páramos, descansa y anida en peñascos rocosos. Al ser una especie monógama, se lo ve solo o en grupos pequeños. Según datos del primer censo realizado en 2015, en el país habitan entre 94 y 102 individuos. El 65% de esta cifra corresponde a individuos adultos, lo que permite deducir la existencia actual de 26 parejas potencialmente reproductivas. El restante 35% corresponde a individuos jóvenes y crías. Actualmente, el Ministerio del Ambiente, junto a los municipios de Navón, Oña y Santa Isabel en Azuay y Saraguro en Loja, se encuentran trabajando en el proceso de creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Cóndor Andino. Este espacio de vital importancia para la conservación de esta especie en el sur del país abarca 34.000 hectáreas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Les comentaremos que desde que asumió la presidencia de Argentina Mauricio Macri, la economía de ese país no despega. Inicio de espacio promocional. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar, tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guardas. Eres tú, no soy yo. Era la cosa del mundo, me
todas las semanas. Descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. ¿Qué piden? Sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado 9 horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. En las noticias del mundo les contamos que a un año y medio de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de Argentina, la economía de ese país no despega. Mientras que los miembros del G20 iniciaron este viernes en Hamburgo su cumbre. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La economía argentina sigue en problemas. Ni el pago para salir del default, ni la apertura cambiaria y económica bastaron para el despegue. Y en un año y medio de gobierno de Mauricio Macri, los indicadores no muestran mejoría. La inflación alcanzó el 10,5% en los primeros 5 meses de 2017. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año llegará a 25,6%, pero el gobierno sostiene su proyección anual de 18%. Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009. Pero también soy el primero en saber que todavía falta mucho, que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora. El gobierno eliminó o redujo subsidios para ordenar las cuentas y atraer inversiones, pero estas no llegaron e incluso cayeron a la mitad, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Podríamos estar en el comienzo de una nueva crisis en Argentina, porque cuando cae el salario, aumenta el desempleo, las tasas de interés son tan altas que la inversión no llega. De hecho, Argentina tiene una relación inversión-PBI de 15 puntos. Es menor que el promedio de todos los 12 años de gobierno populista. Desde que Macri llegó al poder, el Estado despidió a unos 11.000 empleados y las empresas privadas a más de 200.000, según sindicatos. Además, la pobreza aumentó y golpea a uno de cada tres argentinos, según datos oficiales. Una familia de 4 personas, ¿qué hace con 5.000 pesos? Anda al mercado y fíjate cómo están las cosas. Si tenés chicos enfermos, o mi marido como el mío, que tiene una discapacidad, cobra 4.000 pesos. ¿Qué hacemos? Yo estoy sin laburo. A pesar de todo, Macri tiene un 40% de imagen positiva con base en la clase media. La política del presidente estará a prueba en las legislativas de medio término el 22 de octubre. Los líderes del G20 se reunieron el viernes en Hamburgo, dando inicio a una cumbre con ambiente eléctrico. El día marcaba el esperado primer encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin. El G20 en Hamburgo es uno de los más tensos en los últimos años, por las diferencias del mandatario estadounidense con muchos de los miembros en cuestiones clave como el clima o el libre comercio. La cumbre se desarrollaba en medio de enfrentamientos entre policía y manifestantes que bloqueaban la ciudad alemana. Tras la masiva manifestación del jueves, en la que al menos 111 policías resultaron heridos leves y 29 personas fueron detenidas, el viernes se realizaban nuevas protestas. Unos 20.000 agentes venidos de toda Alemania se desplegaron por la ciudad para evitar la violencia de las numerosas marchas convocadas hasta el sábado, día final de la cumbre. Tragedia en Torre Annunziata, en la provincia italiana de Nápoles, donde los equipos de rescate buscan bajo una montaña de escombros a varias personas de dos familias que han desaparecido tras el derrumbe de un edificio de 5 plantas. Aún no se conocen las causas de lo ocurrido, pero podría estar relacionado con las obras que, según medios locales, se estaban desarrollando en los 2 primeros pisos del inmueble, que estaban vacíos. Mi hijo me dijo: papá, he oído un ruido muy fuerte. Vinimos corriendo y vimos una nube de polvo. Cuando el polvo desapareció, nos dimos cuenta de la tragedia que había sucedido. El edificio fue construido en los años 50 o 60 del siglo pasado y, según los vecinos, estaba en muy malas condiciones.
Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Inicio de espacio promocional. El siguiente es un espacio de interés público. Y 120 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. En esta ocasión, el día inicia en una pequeña ciudad al occidente de la cordillera de los Andes. Alausí nos acoge y nos embarcamos en una aventura inigualable hacia el centro sur del territorio nacional. Se acerca la hora de salida. Y emprendemos el viaje en locomotora. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen montañas y acantilados que caracterizan este trayecto, junto a una majestuosa obra de ingeniería, un zigzag cavado en la roca, que permite al tren avanzar y retroceder sucesivamente para alcanzar la altura necesaria y continuar la ruta. Llegamos a Zibambe, a la nariz del diablo. ¡Qué bienvenida más alegre que la danza y el folclor de nuestro pueblo! Así nos recibe esta estación levantada en la mitad de las montañas. La belleza y cultura de la zona alegran el viaje, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, por qué no, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Zibambe, emprendemos el regreso. Son 12 kilómetros hacia Alausí. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza de nuestro territorio. La ruta Nariz del Diablo es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del Ecuador, ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.